Continuamos en la zona del desastre, exactamente en la calle Sancho de Rivero, lugar donde se han ubicado las carpas para los damnificados. 61 familias son las que han perdido absolutamente todo. Y lo que les voy a contar es la historia del señor Marlon, un padre de familia que la noche de ayer, en medio de este incendio, del siniestro, empezó a salvar vidas, ayudó a mujeres, a niños, a ancianos, a salir de la zona del desastre. Cuando él, luego de esta acción, vuelve a su domicilio, le habían robado todo. Hemos conversado con el señor Marlon y aquí está lo que ha precisado para Exitosa. Sí, como le digo, cuando empezó el siniestro, pensé en la gente que era una desesperación total, que solo pensé en ellos sacarle porque me rogaron, señor, salve, no me quiero morir acá. Y yo, sacando a mis hijos, opté por sacarle también a ellos, entre ancianos, personas mayores, niños, prácticamente a veces salvaban unas 40 personas. Y no me fijé, me descuidé la casa, lo dejé abierto y cuando regreso, todo habían rebuscado, me destrozaron todo prácticamente. ¿Qué se han llevado, caballero? Electrodoméstico, se llevaron dinero y lo que no pudieron llevar se lo destrozaron. Mi arroz también se me cargaron. ¿Cómo arroz tenía usted? Sí, como compraba vivir para el mes, también se cargaron el arroz, el aceite. Prácticamente me dejaron sin nada. Exitosa. Qué desgracia. Bien, de verdad. Es entonces lo que nos ha detallado el señor Marlon, terrible en realidad. Es un saqueo a su casa, Iván. La gente salvó 40 vidas. En realidad es lo que ha pasado, Karina, porque él nos narraba que cuando regresa a su casa se da cuenta que le habían robado el saco de arroz, el televisor, el microondas, y lo que no se han podido llevar lo han destrozado. El señor, el incendio no le hizo perder nada, pero los delincuentes hicieron que se quede sin nada, luego de haber salvado vidas, Karina, Nicolás. Ay, qué fea noticia que nos traes. Algo hay que hacer por este hombre, ¿no? Algo hay que hacer por él. Algo hay que hacer por él, Iván. Hay que coordinar una campaña para restituirle lo que ha perdido. Qué barbaridad. ¿Pero qué tenía en la cabeza esa gente que ha saqueado? Es el premio que le damos como sociedad a un hombre que tiene un comportamiento heroico. ¿Qué tiene en la cabeza la gente? No. Algunas veces sale de verdad lo peor de la gente. ¿Cómo puede ser que le hagan esto a una persona que está salvando 40 vidas? Y como tú dices, Nicolás, ojalá podamos hacer una campaña que se ponga en relevancia su caso. Es un señor que ha salvado 40 vidas, regresa a su casa, que no le había pasado nada por el incendio, pero ha sido saqueada. Y no solamente eso, lo que no se han podido llevar lo han roto.